Entonces en esta noche, so then, tonight, el apóstol me pidió que continuara enseñando sobre la fe. Apostle asked me to continue to teach on faith. Así que en el día de hoy vamos a mirar la fe desde otro ángulo. So today we're going to look at faith, but from a different angle. Pero muy importante para el cuerpo de Cristo. But something that's very important for the body of Christ. Vamos a hablar sobre la fe en acción. We're going to talk about faith in action. Ya en la mañana mi esposo predicó. This morning my husband preached. La profeta Dianita predicó. And prophet Diana preached. Pero gloria a Dios. But glory to God. Que Dios ha puesto algo en cada uno de nuestros espíritus. That God has put something in each one of our spirits. Porque Dios quiere bendecirle esta noche. And it's because God wants to bless you. Amén. Tonight. Amen. Antes de continuar, before we continue, vamos a hacer para los que no han estado aquí en estas durante esta serie. For those who've not been here during this series, we're going to do a quick review. Vamos a hacer un repaso breve of some of the things that have been taught in this month or month and a half. De algunas de las cosas que se han enseñado este último mes o mes y medio. For example, apostle talked about what is faith. Por ejemplo, el apóstol enseñó qué es la fe. And there's so many ways of saying what faith is. Y hay tantas maneras de hablar de qué cosa es la fe. Like for example, faith is conviction of what is not seen. Por ejemplo, la fe es la convicción de lo que no se ve. It's a complete conviction. Una convicción completa. That God is in control. De que Dios está en control. That He is true. De que Él es verdad. And what He promises is true. Y de lo que Él promete es la verdad. Complete conviction. Es una convicción completa. Even if you don't see it. Aunque usted no lo pueda ver. It's like that song. Como la canción esa. That says if you even if you don't see it, He's working. Que aunque uno no lo vea, Él está obrando. That is true. Eso es la verdad. So faith. Entonces la fe. Let's give a more proper definition. Vamos a dar una definición más propia. It's a supernatural ability to believe beyond the physical realm. Es una habilidad sobrenatural para creer más allá de lo que veamos en el ámbito natural. So that means. Eso significa. That God will give you faith. Que Dios le va a dar fe. And you will have the ability. Y usted va a tener la habilidad. To believe for things. Para creer por cosas. Beyond, más allá of the natural world, de lo que hay en el mundo natural, beyond the impossible, más allá de lo imposible, beyond the circumstance, más allá de las circunstancias, beyond what the doctors say, más allá de lo que digan los médicos, beyond what anybody says, más allá de lo que diga cualquiera, that is the faith, esa es la that fe God gives to us, que Dios nos da a nosotros. That's why it's supernatural. Por esto es sobrenatural. It's above and beyond the natural. Va por encima y más allá de lo natural. You know, faith. Usted sabe que la fe is the door. Es la puerta to access the supernatural. Para acceder a lo sobrenatural. Through faith. A través de la fe. You will be able to receive miracles. Usted va a poder recibir milagros. And work miracles. Y operar milagros. Signs. You will señales. See signs, wonders. Maravillas. Usted va a ver. Because the faith is the door to the supernatural. Porque la fe es la puerta a lo sobrenatural. So the Bible says in Hebreos 11:2. So the word says in Hebrews 11:2. Dice fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. For faith is the evidence of things hoped for, the substance of things not seen. So if you have faith, entonces si usted tiene fe, you should be expecting something. Usted debiera estar a la expectativa de algo. But you have to be expecting it with faith. Pero usted tiene que estar a la expectativa con fe. You have the certainty. Usted tiene la certeza. That thing that you are waiting for. Que aquello que usted está esperando. That breakthrough that you are expecting. Aquel rompimiento que usted estuvo esperando. That promise from God that you are expecting. O esa promesa de Dios que usted está esperando. It's a know that I know that I know. Es un saber que yo sé, que yo sé, que yo sé. Because if God said it. Porque si Dios lo dijo. He is not a liar. Él no es mentiroso. And He will bring it to pass.
pass. Y él hará que esto se cumpla. That is true faith. Esa es la fe verdadera. That's the faith that comes from God. Esa es la fe que viene de Dios. And the Bible says. Y dice la Biblia. That faith comes from God. Que la fe viene de Dios. Dice la fe viene de Dios. It says faith comes from God. Y dice la Biblia, la fe viene por el oír. And faith comes or is by hearing. Y el oír la palabra de Dios. And hearing the word of God. En este mes y medio. In this month and a half. Que hemos estado aprendiendo sobre la fe. That we've been learning about faith. Oyendo sobre la fe. And hearing about faith. Oyendo testimonios sobre la fe. Hearing testimonies about faith. ¿Sabe lo que ha estado pasando en su vida? You know what's been happening in your life? Que su fe se ha ido incrementando. That your faith has been increasing. Y Dios le está poniendo otro nivel de fe. And God is putting another level of faith in you. No lo digo yo. And I'm not the one saying that. Lo dice la Biblia. The Bible says la fe viene por el oír. That faith comes by hearing. Y el oír la palabra de Dios. Hearing the word of God. Por eso es que es tan importante este tipo de mensajes. That's why this type of message is so important. Dios quiere que tengamos acceso a lo sobrenatural. God wants us to have access to the supernatural. Nuestra vida. Our life. Nuestra vida. Our life. Si verdaderamente él es nuestro rey. If he truly is our king. Si verdaderamente él es nuestro señor. If he truly is our lord. Nuestra vida. Then our life. Tiene que marcar la diferencia. Must mark a difference. Tiene que marcar la diferencia. It must make a difference. De un pueblo que no cree. From a people that don't believe. Nuestra vida. Our life. Y nuestro caminar. And our walk. Tiene que ser sobrenatural. Must be supernatural. Cada uno de nosotros. Every one of us. Tenemos que ser un testimonio. We must be a testimony. Un testimonio caminando. A walking testimony. De que nuestro Dios. That our God. Nuestro Rey. Our King. Nuestro Señor. Our Lord. Está por encima. Is above. Y más allá. And beyond. De cualquier circunstancia. Any circumstance. El caminar en fe. The walk of faith. Demostrando lo sobrenatural. When we demonstrate the supernatural. Caminando una vida sobrenatural. And we walk a supernatural life. Eso inspira. That inspires. Aquel que no cree. Those that don't y dice, believe. Yo quiero lo que él tiene. And they'll say, I yo want what quiero they lo have. Que ella tiene. I want what he has. Por eso usted. So you. Debe de testificar. Should testify. Sobre las cosas poderosas que Dios ha hecho en su vida. Of the mighty things that God has done in your life. Sabe, hay mucha gente. You know, there's many people. Que solo se enfocan en lo que no tiene. That all they do is focus on what they solo don't have. Se enfoca en lo que le hace falta. They only focus on what they're solo lacking. Se enfoca en lo malo que le pasó. They only focus on the bad ay, things pero that si tú te enfocaras. Oh, but if you would focus. En todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. On all the good things God has done si for you. Si te levantaras por la mañana. If you'd wake up in the morning. Y dijeras, Señor. And say, Lord. Yo te doy gracias. I thank you. Porque no importa la circunstancia. Because the circumstances no importa don't matter. Lo que estoy viviendo. What I'm living through doesn't matter. Yo te conozco a ti. I know you. Yo te conozco. I know you. Tú eres el Dios fiel. You are a faithful God. Tú eres el Dios sobrenatural. You're a supernatural God. Tú eres God. You are el que hace que las cosas sucedan. The one who makes things cuando happen. No hay otra salida. When there is no way out. Señor, yo lo sé. Lord, I know it. Porque has obrado en mi vida. Because you've worked in my life. Porque yo tengo un testimonio. Because I have a testimony. O dos, o tres. Two, or three. Amén. Amen. Ese es el Dios que nosotros servimos. That is the God that we serve. Pero sabe que hay un enemigo de nuestra fe. But did you know that there's an enemy to our faith? Y se llama Satanás. And his name is Satan. Y él anda tras and nuestra fe. He is after our faith. Él quiere que dejemos de creer. He wants us to stop believing. Él quiere poner duda en nuestras mentes. He wants to put doubt in our él minds. Él quiere traer incredulidad a nuestras vidas. He wants to bring unbelief to our lives. Y sabe que mucha gente. And did you know that many people no recibe su rompimiento. Don't receive their breakthrough. Porque Satanás. Because Satan ha tomado control de su mente. Has taken control of their mind. De su corazón. Of their heart. O por lo menos lo ha influenciado. Or at least he influences y no le deja creer. And doesn't allow them to believe. Pero en el nombre de Jesús, but in the name of en Jesus, esta noche, tonight, si hay alguien if there be anyone que no ha podido creer, that hasn't been por able encima to believe, y más allá, above and beyond, hoy rompemos eso. Today we break en that. El nombre de Jesús. In the name
of Jesus. Pero vamos a orarlo. But we're gonna pray. Pero hay una parte también que le voy a enseñar hoy. But there's another part of it I'm going to teach you today. Que usted tiene que hacer. That you need to do. Y estamos hablando del tópico de esta noche. And we're talking about the topic tonight. Nuestra fe en acción. Which is our faith in action. Cuando usted pone su fe en acción. When you put your faith in action. Esa es la mejor manera de derrotar a nuestro enemigo. That's the best way to defeat our enemy. Porque usted va a tener que pelear batallas. Because you're going to have to fight battles. Pero si usted lo paga, si usted lo pelea en fe. But if you fight it by faith. Dios le dará la victoria. Then God will give you the victory. Y al final. And at the end of it. Él se llevará la gloria. He will take the glory. Amén. Amen. Y eso es lo que estamos hablando. And that's what we're talking Dice about. Dice la palabra en Hebreos 11:6. And the word says in Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. I have it in English. It says, without faith, it's impossible to please God. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. So when we do things, entonces cuando hacemos las cosas that are originated by faith, que se originan en la fe, if you take a step, si usted toma un paso on faith, por fe, that pleases God's heart. Eso agrada el corazón de Dios. And you will see God manifesting in a good way, in a great way. Y usted va a ver cómo Dios se manifiesta de una buena manera, de una gran manera. But if you do things, pero si usted las cosas las hace, that are not originated by faith, que no originan en la fe, the same way that this pleases God. De igual manera, eso no agrada a Dios. But that doesn't happen here. Pero eso aquí no ocurre. We are people of faith in action. Porque aquí somos gente de fe en acción. Amen. Amen. Entonces, so, si nuestra fe debe de estar en acción, our faith then must be in action. Dios quiere que ejercitemos nuestra fe. God wants us to exercise our faith. Y usted sabe una de las maneras principales en que usted va a ir de fe en fe creciendo. You know, one of the ways that we grow and we go from faith to faith. Bueno, ya le dije peleando las batallas. I already told you it's by fighting battles. Pero también battles. ¿Sabía usted que Dios va a probar nuestra fe? But did you also know that God is going to test our faith? This is not me who yeah. said it. No soy yo que lo dice así. The Bible says, sino es la Biblia. Dice la Biblia en Primera de Pedro. The word says in 1 Peter, capítulo 1, chapter 1, versículos 5 a 7. Verses 5 to 7. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. We are kept by the power of God through faith. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. For salvation ready to be revealed in the last time. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. In this you greatly rejoice. Aunque ahora por un poco tiempo. Though now for a little while. Si es necesario. If need be. Tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. You have been grieved by various trials. Dice ahí que hay veces es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. It says that sometimes it's necessary for us to be grieved by various trials. ¿Y por qué? And why is that? Dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Así que estamos hablando de que nuestra fe es probada. So what we're saying here is that our faith is tested. Y la palabra dice que es probada como se prueba el oro o se purifica el oro. And the word says that it is tested the way that gold would be tested or purified. En fuego. Which is by fire. O por fuego. Or by fire. Esas son las circunstancias que a veces tenemos que vivir. And those are the circumstances sometimes we need to live through. Así que como el oro, la fe es probada. So like gold, our faith is tested. Para ver su autenticidad, to see its authenticity, su pureza, its purity. Dios quiere ver que nuestra fe es real. God wants to see that our faith is real. Amén. Amen. Entonces también nuestra fe es probada. Also our faith is tested. Para probar su madurez, to test its maturity. Dice la palabra en Romanos 1:7. The word says in Romans 1:7. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe.
For it is the righteousness of God that is revealed from faith to faith as it is written. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. The just shall live by faith. Así que, so, dice la palabra que, que Dios prueba nuestra fe. The word says then that God tests our faith. Y la, nuestra fe es probada para ver la madurez. And our faith is tested to see its maturity. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque nosotros no podemos estar caminando toda nuestra vida. Because we cannot walk all of our lives. Con la fe que necesitamos para recibir a Jesús como nuestro Salvador. With only the faith that we would need to receive Jesus as our Savior. Dios quiere que crezcamos. God wants us to grow from en there. En toda área. In every area. Incluyendo en fe. Including in faith. Y entonces Él va a probar nuestra fe. And then He tests our faith. Y cada vez que pasemos esa prueba. And every time we pass that test, entonces nuestra fe va a otro nivel. Then our faith goes to another level. Todos nosotros tenemos circunstancias. All of us have circumstances. Yo personalmente he tenido batallas que he tenido que pelear. Personally, I've had battles I've had to fight. Pero cada vez que he tenido la victoria, but every time I've had a victory, no solamente viene mayor autoridad en el espíritu, not only does greater authority come in the spirit, sino que mi fe ha ido a otro nivel. But my faith has gone to another level. Porque la próxima vez que esa circunstancia venga, because next time that circumstance comes, ya usted ha vencido ese demonio. You'll already have overcome that demon. Nadie le puede hacer un cuento. No one can tell you a su story. Su fe está en otro nivel. Your faith will be at another level. Y no puede oprimirle de nuevo. And that will not be able to oppress you again. Así que hay veces Dios permite que pasemos circunstancias. So sometimes God allows us to go through circumstances. Para llevarnos a otro nivel. And that's to take us to para another madurarnos. Level. To mature. Us. Lo que pasa es que hay veces, what happens is there are times que las personas no tienen sus rompimientos, that people don't achieve their breakthrough, porque no ponen su fe en acción, because they don't put their faith in action. Están esperando que algo pase. They're waiting on something to happen. ¿Usted ha oído como dicen, si Dios quiere? You've heard them say, if God wants. Yo aprendí a no decir eso más. I learned not even to say that ¿sabe anymore? ¿Sabe por qué? You know why? Porque claro que Dios quiere. Because of course God wants claro it. Que Dios quiere sanarte. Of course God wants claro to heal que you. Dios quiere liberarte. Of course God wants claro to que you. Dios quiere bendecirte. Of course God wants claro to bless que Dios you. Quiere que crezcas. Of course God claro wants you que grow. Dios quiere lo mejor para ti. Of course God wants the best for pero you. Hay veces but there are times somos muy pasivos that we're very passive y no actuamos en nuestra fe. And we don't act on our faith. Pero Dios quiere que pasemos la prueba de fuego. For us to pass that test. Él quiere que pasemos la prueba que nos paremos. He wants us to pass the y peleemos test and stand and la buena batalla. The good fight. Él está esperando que usted se pare for you to stand y haga algo en fe and do something para by Él faith. Bendecirle. So then he can bless you. ¿Hay alguien aquí esperando un rompimiento? Is anybody here waiting on a breakthrough? ¿Hay alguien aquí esperando una promesa de Dios que se cumpla? Is anybody waiting on the promise of God ¿hay to come alguien to pass? Aquí esperando una palabra profética que le dieron y no se ha cumplido? Is anybody waiting